Bueno, amigos, aquí tenemos una cicloviajera, un amante del mundo, un amante de la naturaleza, del aire libre. Luego de pasar por diferentes países, hoy está disfrutando de este sitio maravilloso que es Bogotá. Ya en este momento nos encontramos un poco más a las afueras de Bogotá, vamos hacia el norte. Yo voy para Villeta, pero voy a acompañar un rato aquí a nuestra amiga en esta hermosa travesía que está haciendo por toda América. Su destino final es México. Un grande Oscar aquí, compañero, ¿eh? Vamos a seguir un poco más, a ver hasta dónde llegamos juntos. Juan. Juan aquí se sumó, estoy con Oscar adelante, Juan de lado y yo en esta subida de 3,5 kilómetros, Dios mío. Él me está ayudando con la moto, muy súper. Bueno, aquí vamos de nuevo con Patricia y Juan, que se nos ha sumado a esta dura tarea de llegar al Alto del Vino. Pasan muy rápido, pero... ¡Chao, Pati! Miren el regalito que me dio este hombre. ¿Tu nombre? Héctor. Héctor, Alto del Vino, a 2.700 metros de altura, gente. Las nubes bien bajitas aquí. Miren lo que es, pedaleando entre las nubes. Y qué lindo hacer videos diferentes, el cual escucharás de boca de otras personas cómo llevo esta vida nómada, con reflexiones profundas. ¡De las nubes, gente! ¡Miren acá la banderita! Aquí estamos en la punta, ahora vamos a recibir gente conocida de este compañero. A ver, delicias del vino. La verdad es maravilloso el primer día de pedalear acá en Colombia. Ya él, el chico de la moto que me ayudó, miren entre las nubes. Sol, va cambiando todo el tiempo. Subida, bajada. La bajada fue mortal. Linda, linda, linda. ¡Ay! Se cayeron. ¡Ah! Miren. Toda bajada, ¿eh? De la punta hasta la vega, todo bajada. Y las bajadas son intensas. Tienen su grado de dificultad. Primer día de ruta aquí en Colombia y es espectacular. Por momentos mucho frío. A veces calor, las nubes encima y los camiones también. Mucha humedad, pero ese día avancé 68 kilómetros en pura montaña. Pero se logró. Y recién ahora se siente un poquito de calor, gente, mucho frío allá arriba, mucho frío. Bueno. ¿Ven ese buraco? Ahí abajo está La Vega, ya estamos llegando. Y estamos en La Vega, gente. Mi parada fue para conocer la ciudad, comer y seguir. Río Tabacal, gente. Frente a este río dormí, ¿eh? Y ya empieza, gente, el calor. Calor en la ruta colombiana. Yo estoy abrigada todavía como si estaría en Bogotá. Miren, con calza. Dios mío, estoy muriendo. Ahora llego a esta ciudad, Villeta. Me saco todo. Igual tengo una subida todavía de 13 kilómetros que yo creo que ahí sube alto y todavía está un poco frío. Ya después de esa subida, ya está, no tengo más. Y segundo día de pedal. Parece en plena soledad, pero no te creas que dura mucho tiempo. Hola. Ahí está. Soy Carlos. Carlos. ¿Cómo está la bici? Muy bien. Encontré a mi amiga, vea. Una dura. Muy bien. La muy felicito. Bien. Muchas gracias. De corazón. La colaboración ahí. De eso no es para todo el mundo. No. Esto es para la gente berraca como usted. Gracias. Como muchas gracias. Chao, mi vida. Un placer, gracias. ¡Nos vemos allá! ¡Ah! Gente, buena onda, gente. Y de repente, Oscar. Encuentros aquí en estas zonas, ¿eh? Y ahora compañía también. Ayer lo conocí a él, ahora conozco a ella. Y así vamos conociendo a toda la familia, ¿eh? Calentado, ¿eh? Gracias. Wow. Esto no es un desayuno, es un almuerzo completo. ¿Ah? Todo. El caldito. Quesito, rayadito. Ya que estás ahí, deja un comentario sobre qué te parece la ruta colombiana. Bueno, playita de Villeta, gente linda. Con música, alegría colombiana. En Villeta dormí y al otro día arranqué con la segunda montaña, 13 kilómetros de subida. Y esta subida no fue tan agradable como la primera. En la línea contraria, Está más segura de cenar. Estos son los camiones aquí en Colombia, lindos, ¿no? Con cuero atrás. Esto pasa después de muchos kilómetros. Y también te puede pasar esto. Miren las cañas, gente.
Bien al ladito, qué lindas. ¡Ay, qué linda la ruta! Hermosa la ruta. Hermosa la ruta, Dios mío. ¡Ay, qué hermosa la ruta! Algo lindo que pasó, la ropa de invierno que me donaron, la dejé para la gente que necesitaba. Y así llegué a Guaduas, ciudad colonial, cargada de historia. Ciudad linda para parar, descansar, el otro día continuar. Y terminamos este video por ahora, cargada de compañía, como verás. Viajar sola no es viajar sola. Viajar sola te da la posibilidad de conocer aún muchísima más gente. Disfrutar y aprender. Nómada sin destino, suscríbete.